31 edición de la Fiesta Nacional del Pehuen. ¿Cómo la están viviendo? Bueno, con mucha alegría, muy felices porque realmente hasta acá viene siendo un éxito. Ha superado nuestras expectativas, nos acompañan los días, la participación de la gente, los turistas, los vecinos, la gauchería, los peñis mapuche que también están participando. Bueno, esto muestra nuestra esencia, sin duda, nuestra cultura, nuestra interculturalidad que es sin duda algo que nos caracteriza acá en este departamento. Así que la alegría de compartir con todos y de redoblar el compromiso, este compromiso de seguir construyendo este proceso de diversidad cultural que tenemos aquí en el Aluminé. Hoy hicimos un paseo ferial que quedó muy lindo. Están muy contentos no solo los que van a visitarlo, sino también nuestros artesanos, nuestros productores en lugares cómodos, calefaccionados en sus globas, con los stands y los servicios de luz, bueno, en fin. La verdad que muy contentos por esa decisión que tomamos y la gente, como te decía, lo tomó muy bien. Y hasta acá la participación ha sido todo un éxito. Creo que esta fiesta del Pehuen, sin duda, ha permitido que muchos turistas nos elijan como destino y que participen con nosotros aquí. Y la verdad que muy contentos porque la fiesta ha comenzado muy bien desde la plantación del Pehuen, que es la ceremonia inaugural de esta fiesta nacional. Las actividades en el predio ferial de artesanos, productores, gastronomía regional, está muy colmada de gente, de muchos stands. La gente está muy contenta porque es un nuevo predio y la verdad que está funcionando muy bien con bandas locales a la tarde. Y bueno, y el comienzo anoche con la primera noche de artistas en el Polideportivo Municipal, que ha sido todo un éxito, así que más que contentos. Estos eventos, más allá de ser una fiesta para el pueblo, que la comunidad Aluminé espera muchos, es un evento que nosotros también promocionamos para que el turista, sobre todo el de la zona del Alto Valle, Río Negro, Neuquén, pueda venir a visitarnos porque es un fin de semana largo, porque es una época muy linda en Aluminé, y además de ofrecer estas actividades dentro de la fiesta, Aluminé ofrece alternativas turísticas muy importantes como son actividades de pesca, de rafting, senderismo, poder visitar el Museo del Charrúa, la Reserva Quilquelil, así que, y bueno, y desde ya los lagos que nos rodean, como el Rucachoroy, Quillén, Moquegua, Aluminé, que en esta época pintados de colores son más que bonitos para venir a visitarlos. La verdad que son eventos muy importantes que, bueno, que trabajamos en promocionarlos y en tratar de que crezcan año a año para, bueno, para mejorar la actividad turística, para que los prestadores turísticos que han apostado a Aluminé y que han invertido puedan seguir creciendo y, bueno, y pueda seguir creciendo este destino turístico, que es un destino con mucho potencial y que, bueno, que es emergente y que de a poco se va haciendo conocido, no solo a nivel provincial, sino que también nacional. Hola, me llamo Mariana Beatriz Millare, tengo 17 y ahora soy la nueva Malén Pehuen. Bueno, la Malén Pehuen es una mujer joven que sale a representar a su pueblo a distintos lugares y, bueno, y se involucra más con su pueblo. Y aprende otras cosas más. A partir del lunes voy a empezar a desarrollar el proyecto que presenté. Uno sobre las mujeres, para ayudarlas y valorarse como mujeres para que no pierdan su costumbre. Representé a la Asociación Civil Nehuen Somos, que es un grupo de chicas que ayudamos a mujeres. Al
nivel cultural, este Aluminé está como marcando tendencia y apuesta bastante para el pueblo. La verdad que sí, está viendo una concurrencia de artistas, una concurrencia de querer hacer nuevos proyectos, de haber nuevos músicos. La verdad que está re bueno en ese sentido todo lo que está pasando y todo lo que se va a originar después de toda la inspiración que van a ocasionar todos esos artistas que vinieron ahora. Así que la verdad que ahora es un antes y un después para mucha de la gente que estuvo en los espectáculos. La verdad que la grilla fue maravillosa, quedamos muy contentos y la gente también. Mucha gente que vino afuera, la gente de casa que se sorprendió por esta innovación de los artistas, así que la verdad que una felicidad inmensa. Siempre la intención es abarcar todo lo más posible para que la gente tenga su lugar donde ir y concurrir y ver lo que realmente siente y lo que tenga ganas. Así que esto de haber hecho el predio por allá abajo, el tema de derechos, los espectáculos en el poli, todo lo que va a pasar con el predio y las jineteadas en el charrúa, en el cencerro, la verdad que es la idea para abarcar a todos los públicos y todos queden felices. Mira, con decirte que esta fiesta la hicimos en más o menos 2 meses porque veníamos de la fiesta del río, después de los carnavales, del Festival Nacional de Teatro. Y esta fiesta se iba armando en el medio de todo eso con 2 meses y ya dijimos, el 1 de mayo empezamos a armar la segunda, la próxima fiesta del Pehuen, así que imagínate que va a ser algo muchísimo más increíble. Queremos que sea gratis para todas las personas, queremos que vengan muchísimos más artistas, así que la verdad que estamos muy felices con todos los logros que venimos haciendo con este gran equipo de trabajo. Gracias Verónica, gracias al equipo de RTN que se hizo presente en esta edición. Y bueno, somos conscientes de que tenemos que seguir ingresando con mejoras al centro tradicionalista, por la gente, por el pueblo, por la familia del gaucho. Nochelo, ¿qué significa para usted la fiesta del Pehuen? La fiesta del Pehuen es algo muy, muy caro al sentimiento del hombre y la mujer de la cordillera. Siempre se simbolizó al Pehuen, está en el escudo de la provincia, es cordillerano el Pehuen, es una planta única en el mundo, está en la República Argentina, está en la provincia del Neuquén y la compartimos con la novena región de Chile. Y la mayor cantidad en la Argentina de ejemplares del Pehuen está en el departamento de Aluminé. Así que por ende, la familia de Aluminé es, por ejemplo, emparentada con el Pehuen. Ahora ustedes, si pasan por algún puesto, pueden por ahí saborear piñones, porque es época de maduración y cosecha del piñón. Como de las manzanas también, esta es una zona chichera, que es donde se hacía chicha, mucha cantidad de manzanos silvestres. Así que toda esta región simboliza para el nativo, para el criollo, para el gaucho, una región con una riqueza de por herencia, pertenencia al suelo. Así que acá estamos nosotros y la fiesta del Pehuen significa para nosotros poder rendirle homenaje a ese árbol milenario, pero también unir esfuerzos para seguir creciendo como lugareños, como cordilleranos neuquinos y poder mostrarle al mundo esta fiesta. Hay muchísima cantidad de comunidades que componen la localidad de Aluminé. ¿Cuántas crees vos que están acá hoy presentes? Yo creo que integrantes de todas las comunidades están. Por ahí no se identificaron como tal o cual comunidad, pero sé que está Epupehuen, sé que está Rucachoroy arriba, sé que está la gente de Ñorquinco, sé que está la gente de la comunidad Puel.
de Moquegüe también he visto gente, de Currumil he visto gente, estaban desfilando, así que están todas las comunidades. Bueno, Chelo, para aquella persona que no vino nunca a la fiesta y está acá, que no viene para el año próximo, ¿cuál sería el empujón de tu parte? Para la gente de Mineuquén y de las provincias hermanas y de la República de Chile, que por ahí también nos están visitando, amigos, la fiesta del Pehuen, nuestro desafío es hacerla crecer año a año. Es nuestro desafío en este año poder trabajar todo el año para la próxima fiesta, poder tener más valores locales y más identidad cordillerana en el próximo evento y aprovechar la oportunidad para invitarlos. Aluminé los espera todo el año porque Aluminé nació hermosa, nació con un paisaje especial, con una gente de tratos pueblerinos. Y bueno, los espera todo el año para que lleguen a Aluminé, y si es para la fiesta del Pehuen tienen que esperar la fecha de la Semana Santa y tienen una oportunidad, aparte del recreo espiritual, tienen la oportunidad de visitar la fiesta nacional del Pehuen. Y si no, Aluminé se visita durante todo el año, pero nosotros, los del Centro Tradicionalista El Cencerro, participamos en el aniversario de Aluminé, que es una fiesta grande igual que esta, el 20 de octubre. Y el segundo fin de semana de enero, fiesta regional del asado con cuero. Así que nos damos esos cortes nosotros de los Aluminé, pero con todas las ganas de compartir con toda la provincia. Así que están invitados para cuando quieran de las tres fiestas, y si no, durante todo el año hay eventos, así que pueden llegar a Aluminé. Bueno, mi nombre es Mauro Salazar, pertenezco a una comunidad mapuche llamada Ñeñigual, paraje Pupehuen. Acá venimos a participar también, como todos los años, venimos al desfile, porque nosotros pertenecemos a un centro tradicionalista también que estamos llevando adelante nuestra comunidad, Trabuncahuel. Un par de veces nos ayudaron con la difusión ustedes, RTN, así que muchísimas gracias. El fin de nuestro centro es para que no se pierda nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra gauchada, ¿no? Podamos seguir adelante con, ojalá, lo que nosotros pedimos día a día, que no se pierdan los caballos, porque es lo que nos dejó tachado para que nosotros podamos movilizarlo. Así que, y a través, haciendo esta fiesta, nosotros podemos incentivar a la juventud que no pierdan la caballada, que por ejemplo tengan su tropilla, empiecen de nuevo como antes, porque antes la gente mayor en nuestro futaqueché decían que tenían su tropilla, así que ellos tenían como moverse. Lo más lindo es que se le rinde un homenaje a nuestra planta milenaria, ¿no? La verdad que para nosotros el Pehuen es algo muy sagrado en nuestra comunidad, y por eso nosotros hoy estamos acá también acompañando esta fiesta, porque no queremos que nuestra... es tan lindo lo que nos da nuestra planta, ¿no? El Pehuen tiene mucha riqueza, la verdad que nos da el fruto para poder elaborar diferente comida, así que nosotros, esto es muy lindo que se le rinda un homenaje a nuestro Pehuen, así que es algo muy sagrado para nosotros. Que se dé una vuelta, que participe en esta fiesta, que es algo muy lindo, algo muy tradicional, la verdad que acá donde se le rinde el homenaje a nuestro Pehuen, así que vengan a conocer y que se desengañen cómo es la fiesta que se hace acá en nuestra Patagonia. Nos sentimos, digamos, identificados muy cerca de la fiesta que se genera aquí en Aluminé hace varios años. Para nosotros es una gran alegría, emoción, se mezcla muchos sentimientos, digo, porque nos sentimos parte de la localidad, nuestra gente está muy cerca, así que es muy importante para nosotros. ¿Qué significa para usted, para su comunidad y para todas las comunidades de la provincia, el Pehuen? El Pehuen tiene un significado, es algo, un valor simbólico, cultural, muy profundo. O sea, para nosotros, bueno, si leemos la historia, si conocemos la historia, si compartimos, se puede dar a conocer mucho de lo que significa el Pehuen para nosotros, ¿no? Que sobrevivieron por miles de años muchos de nuestros ancestros, y de esa manera supieron trabajar, sobrevivir, y lo seguimos haciendo ahora, digamos, con valor agregado, pero seguimos trabajando. Para nosotros es muy importante. Creo que se empezó a transitar el camino de la interculturalidad, viviendo ambos pueblos, compartiendo conocimiento,
y darse a conocer. Creo que lo más importante es estar juntos, compartir y conocernos. Creo que eso hace mucho a una sociedad. Así comenzamos a Chávez y al paisano, al estilo inconfundible de juventud. Chávez era lo valiente. Vamos amigo Curicha, hace sonar fuerte su bajo cumpa. Vieja acordeón, compañera, amiga de tantas noches, no hay como tus voces para las fiestas camperas, en noches festivaleras, mientras te van tequeando, tus bajos van rezongando como quien va campo afuera. A ver el sapuca y de la paisana Lumineche. Se fueron de la cancha los muchachos de Lumineche, se fueron. Esto cuando te quedas con la tabla en la mano. Con ansiedad. ¿Qué significa? Es peligroso. Claro, es peligroso el jugador. Entonces, los Lumineche se fueron. Nos quedamos los dos solos acá, ¿no es cierto? Claro. En la Lumineche hay un museo que se llama el Charrúa. A donde puedes conocer la historia de la Lumineche y de sus comunidades. El museo funciona en lo que era el casco de una estancia. Que perteneció a la familia Ayoso, que provenía del Uruguay, digamos. Y el nombre hace la referencia al pueblo originario de aquella región. Y hay tres recorridos. El primero se llama Un viaje al pasado de nuestro territorio. Siento que acá se cuenta muy bien la historia de Lumineche, desde la prehistoria, digamos, hasta la actualidad. No hablamos de culturas inferiores, sino de distintas culturas en diálogo, en el sentido, digamos, de que todas estas voces son valiosas y el museo las refleja. El otro es un recorrido que cuenta la historia de la estancia, propiamente dicho, que era este lugar. Nos ofrece un recorrido botánico. Parte de nuestra misión se dedica a la investigación, digamos, de todas las piezas que vamos adquiriendo, ¿no?, como museo. Traemos al presente una información que está viva y que para eso nos valemos de la ciencia. El museo tiene un público, digamos, bastante diverso que abarca, bueno, desde la educación inicial, que son los jardines, educación primaria, escuelas rurales. Para los chicos es importante ver que la cultura es algo que se recrea constantemente, que se renueva. Y yo creo que el Museo del Charrúa hoy cumple esa función. Es como nosotros lo llamamos, como un museo vivo. Siempre, todo el tiempo, hay acciones, hay gente, hay visitas. La comunidad tiene participación activa. Los chicos de municipalidad y los del museo vinieron acá al CP 93 de Ruca a jugar un juego muy tradicional de la comunidad, que es el palín. Es un juego más para unir personas que para competencia. Y un poco en el museo nosotros tratamos de mostrar esa cara, digamos, de la diversidad, para que no dar una única voz, digamos, sino que tratar de que convivan todas juntas, digamos. La interculturalidad es la oportunidad de relacionarse con el otro de manera equitativa, de ponerse a la par del otro. Una posibilidad de que todos podamos ser en un plano de igualdad. En el fondo, equilibrio y respeto para una sana convivencia y un futuro promisorio, digamos. Está muy bueno que gente de otros lugares vengan acá porque aprenden de nosotros como nosotros aprendemos de ellos. El museo es un espejo para que la sociedad se refleje y se encuentre. Estamos en este momento en el Museo del Charrúa, en la Lumineche. Y bueno, vinimos con un proyecto que ya tiene el equipo, que ya tiene la división hace bastante tiempo, de analizar y estudiar el poblamiento de Neuquén. Entonces, lo que estamos estudiando hasta el momento es el linaje materno de todos los pobladores actuales. Bueno, es un trabajo que empezamos en el 2015. Tomamos muestras de zonas del norte de Neuquén. Nuestra idea era
venir a muestrear más sobre esta población para tener mayor representatividad. A partir de todos los linajes maternos que estudiamos, que tenemos como resultado de todos los dadores, hacemos análisis de cómo está compuesta la población desde la línea materna. Si es originaria, de dónde proviene, si es europea, qué porcentaje de originarios hay, qué porcentaje de europeos hay. Y lo comparamos con regiones cercanas para ver todo lo que es la transhumancia, todo el movimiento poblacional que se dio a lo largo del poblamiento de Neuquén. Entonces, lo que queremos hacer es, a futuro, un estudio comparativo del poblamiento del norte de Neuquén y la región sur, a ver si es lo mismo, si encontramos diferencias, si hay algunos factores geográficos que puedan servir como barreras que no permitieron que haya flujo de estos linajes maternos en algunas regiones por alguna cuestión geográfica, o bueno, cómo fueron más bien los movimientos poblacionales. Bueno, el linaje materno, primero porque es fácil de obtener, ¿sí? El linaje materno está codificado en una porción del ADN que se llama ADN mitocondrial, que está en muchas copias por célula, y tiene la característica de que se transmite en bloque y sin modificaciones de generación en generación. Entonces nos permite, es un marcador fácil para hacer estudios hacia el pasado con una línea de tiempo y con ubicación geográfica. ¿Y cómo llegamos al museo? Bueno, a través del contacto de Titi. Hace 2 años hicimos un encuentro de arqueólogos y bioantropólogos donde se discutió sobre la arqueología en la provincia de Neuquén. De este grupo había 2 disertantes que estaban trabajando sobre las poblaciones humanas en Neuquén, las poblaciones tempranas. Estamos hablando de que Neuquén tiene fechados de 12.000 años de presencia humana en lo que es hoy Neuquén, que en ese momento no existía, obviamente. Son las primeras poblaciones que llegan a lo que es el territorio neuquino. A partir de esto, ellos empiezan a hacer trabajos en los sitios arqueológicos y también empiezan a tomar muestras de personas hoy donde pueden cotejar datos y entender que un alto porcentaje, un 70% de la población neuquina tiene en su ADN sangre originaria. Esto tiene que ver con, más allá de entender la complejidad de lo que es Neuquén a nivel poblacional, también nos invita a revisar nuestra propia identidad, ¿no? ¿Quiénes somos los neuquinos? ¿Quiénes somos los aluminenses? No solamente podemos pensarlo porque vivimos en un territorio rodeado de comunidades, sino que además podemos corroborarlo por medio de la ciencia. O sea, podemos cotejar doblemente nuestra identidad. Bueno, el estudio consta en que la gente que quiera participar nos dona voluntariamente una muestra de saliva y un hisopo. Nosotros de esa muestra de saliva extraemos el ADN y buscamos este ADN mitocondrial que yo les comentaba. Lo amplificamos miles de veces y una vez que tenemos la secuencia de todo ese linaje materno, utilizamos bases de datos y otros estudios que ya se hicieron en la región y vemos cuál es el linaje materno. Entonces ahí decimos, bueno, está el linaje materno que puede ser amerindio, o sea, originario, que puede ser europeo, o puede ser africano, subsahariano. Y en base a eso vamos armando la frecuencia de la composición de cada uno de esos linajes. Eso es una de las preguntas que la gente tiene, quieren saber su linaje materno, de dónde viene, y nosotros, como nos especializamos en los linajes originarios, podemos decir, bueno, es un linaje que se originó acá en la región, pero también, como yo les decía, con estas diferencias que se van generando y que se van acumulando, podemos ir atando a otros linajes maternos que fueron los primeros que poblaron América, y estamos hablando de entre 19.000 y 30.000 años cuando entraron por primera vez a América desde Asia. Entonces, es un estudio de poblaciones actuales, pero que nosotros lo podemos ir delineando hacia el pasado, hasta los primeros pobladores. Entonces, la gente eso se sorprende. Cuando uno le dice 30.000 años atrás, es como que quedan anonadados. No es que justamente su linaje sea ese de 30.000 años, pero sí un ancestro en común que entró acá hace 30.000 años. Entonces nosotros cada una de esas variantes le podemos ir asignando un tiempo de aparición. Y eso nos va dando a nosotros una idea de cómo se fue poblando, cómo se fueron moviendo esos linajes a lo largo del mapa, ¿no? Hasta llegar acá a la Patagonia. Muchos quedaron súper asombrados de su resultado, sobre todo por la información que uno les brinda, de decir, bueno, este linaje es muy frecuente en tal región o proviene de tal región, hace tantos años que apareció. Entonces eso a la gente le llama mucho la atención. Eso es sorprendente. Va, a nosotros nos encanta porque si es algo que trabajamos, que nos guste y que la gente lo reciba también,
y que genere tantas expectativas, porque también esto de conseguir tanta gente fue porque los chicos que tuvieron su resultado se emocionaron y pusieron todas las pilas para conseguir más gente y contaron ellos de qué se trataba y así la gente se sumó. Nosotros casi que ni participamos. Se multiplicó varias veces, porque las primeras muestras fueron 9 y hoy obtuvimos casi 120 muestras. Así que de 9 personas se multiplicó a 120. Así que fue genial, sí, mucho. Actualmente se está volviendo bastante difícil porque, bueno, la ciencia argentina está sufriendo bastante, bastante mucho. Y esto es con ayuda de municipios, de provincia de Neuquén, o sea, con financiamiento que se va generando. También plata de los bolsillos de nuestros directores. Algún subsidio que haya quedado, que se pueda pagar algo, pero sí, tratamos de que sea, es bastante a pulmón. Y usan este color de acordeón. En el chamamé no usamos ese, en el chamamé usamos este. Y en el tango usan más este. Son como diferentes colores. Esta idea de que venga el chango, asociada a muchos chicos de acá de Rucachoroy y de otros parajes, que están muy vinculados al chamamé. Hay grupos, que inclusive muchos de Ruca, que están como saliendo a otras localidades. Y bueno, es que es una buena oportunidad para unir al chango espaciú con estos pibes, ¿no? Bueno, a mí me pareció buena porque al menos le enseñó cómo acomodar el acordeón y cómo se toca el bajo y eso, ¿te acuerdas? Es otro de oído nomás, aprendimos así. Y hoy vino el chango y me enseñó bastante. ¿Ustedes sabían que el chango iba a andar por aquí, por Aluminé? No sabíamos nada. ¿Y bueno, qué les pareció cuando les dijeron que iban a venir a tomar una clase a la matera aquí de Parques Nacionales? Nada, lo agarró como de sorpresa nomás y llegamos y ahora estamos acá, así que compartiendo. Nosotros nos sentimos orgullosos de estar acá junto con ellos, porque es un músico muy especial, que toca muy bien el acordeón. Y por ahí los chicos también le va bien porque de paso le enseña cómo manejar un acordeón, una guitarra, sabe mucho de música el señor este. Y así que, bueno, estar junto acá con los grupos es muy bueno para salir adelante. Se había dado la posibilidad de si me gustaría venir a visitarlos, conocerlos, y crearon el lazo. Por suerte estaba Luisa Calcumil, que es como un capítulo aparte en todo esto, que es absolutamente refinada y conocedora de las dos culturas, una mujer increíble, haciendo aportes hermosos. No, yo solamente vine a escuchar cómo tocaban, a compartir un poco. Súper contento, la verdad que estoy muy agradecido, un momento muy bello. Muy bello, muy diferente, de otra calidad. La sensibilidad del artista también se mezcla con un lugar como Rucachoroy. Acá los poros respiran permanentemente energías poderosas. Estamos en un lugar donde hay una cultura ancestral. Pero pienso en esto como la interculturalidad, no como una publicidad o como una palabra que se usa porque se usa, sino que la interculturalidad es un hecho que te pone a la par del otro, ni por encima de ninguno ni de nadie. Y esto sucede cuando hay esta predisposición, esta humildad de un grande como el chango, ¿no? Que él se encuentra en este contexto, en este entorno, baja y entendemos que estamos todos a la par. Esto favorece que sea en Rucachoroy, que sea con esta gente y que sea con este sentido de hermandad con los otros. Es una experiencia que hay que vivenciar, hay que acercarse con respeto, con cariño, con un interés de conocer la cultura del otro, aprender algo de la cultura, de la cosmovisión, y se trata de eso nada más, y siempre, de alguna manera, estas culturas tradicionales están muy conectadas con otra fuerza, con otra fuente, con otros elementos que la vida de la ciudad o la vida occidental pareciera que desarrolla muchas cosas que son interesantes, pero que son desarrollos externos, ¿no? De la vida externa.
pero cuando venís en estos lugares que pareciera que ese desarrollo no está tan, no lo ves, no, ni en los caminos, ni en las infraestructuras, pero la gente desarrolla su relación con otros aspectos emocionales, internos, sutiles, y lo puedes percibir, y eso que percibís no lo puedes contar, porque el lenguaje conceptual siempre se queda en la superficie de esas cosas. Hay que vivirlas, hay que saborearlas, hay que estar. Es como que les muestre acá un pan o una torta frita como la que me dieron de comer, y ustedes lo pueden ver en su forma, en su color, pero otra cosa es sentirlo tibio en tus manos, comerlo y saborearlo. Lo mismo significa el encuentro con otra cultura, con otro idioma, con otra cosmovisión, y eso es lo que más me llevo yo como un tesoro de este momento. No importa si es chamamé o no, o que tengamos que llamar chamamé o no, música y la música como un espacio de encuentro de todas las formas posibles, de todas las diversidades posibles, las edades, de los lugares de donde vengan. La música es como esa pequeña casa en donde nos sentamos en círculo, y somos muy diferentes todos los que nos hemos sentado ahí. La música es una oportunidad de crear un espacio para eso, para encontrarnos entre toda la pluralidad, y aprovecho la oportunidad para saludar a toda la gente de Neuquén, siempre tan amable, de la provincia de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, que siempre ha sido tan generosa con cada vez que yo he venido a visitarlo, siempre han sido tan receptivos y tan considerados, así que aprovecho una oportunidad más para saludarlos, mandarles un gran abrazo.